Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening, Hello, teacher. Hello, Claudia, good evening. Hello, teacher. Hello, good Liz. evening. Good evening. I read your message, Liz. Ya leí tu mensaje, Liz. Hello, teacher. Hello. Hi, Javier. Gracias. Okay, no problem. Hello, Javier. Hello, teacher. How are you? I'm very well, thank you. Are you working? Yes, sir. Okay, good. Hello, Irma. Hello, teacher. How do you feel? How are you? Oh, she turned on the microphone. How are you, Hilmar? Very well, good, teacher. Oh, nice. Very good, Irma. Very good, Hilmar. Excellent. Good. How do you feel, Claudia? Good. Oh, teacher, good. Ah, nice. Very good. That's excellent. Okay. Let me see. Marvin no está conectado todavía, ¿verdad? He's not connected yet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Marvin no está conectado todavía, ¿no? Mario, ayer le correspondía la sesión 1-1. Hello, Mario. Hello, teacher. Ayer le correspondía la sesión 1-1. Hello. No, sorry, teacher, but we had a problem in the work. Ah, okay, I see. It's okay. No problem. Let's see. Marvin, hello. I saw you were connected. Hello, Blanca. Sorry, no había visto la hora. Yeah, it's okay, no problem. We are about to start. Marvin, yeah, you have the one-on-one session today, okay? Yes, teacher. Okay, thank you very much. Okay, siempre esperando que enciendan la cámara, ¿verdad? Siempre hago la sugerencia casi todas las sesiones. Yo sé que a veces al inicio de la clase vamos llegando, ¿verdad? Y nos estamos alistando, pero siempre se hace la sugerencia. Así que siempre digo que es un requisito de parte de Insafor tener la cámara encendida, ¿verdad? Así que tanto como podamos, tratemos de mantener la cámara encendida, por favor. Ok, please, do me that favor. Okay? Si ahorita se están alistando, no se preocupen. Don't worry, it's okay. Porque yo sé que algunos van llegando del trabajo, pero si ya estamos listos, so please have the cameras on. Incluso Wendy la enciende, que va en la motocicleta, miren. Thank you, Wendy. Okay, don't get distracted. Good, so let's start then. So good evening, everybody, and welcome to the class. Buenas tardes, bueno, buenas noches. Sería good evening, right? But this kind of buenas tardes, buenas noches, I don't know what the right translation would be. But welcome to the class. Bienvenidos a la clase. It's Friday. Friday, right? Oh my goodness. Time really flies. Time flies. It's Friday and just quick reminder. También un recordatorio rápido. Recuerden que el lunes de la otra semana, es decir, sí, el lunes prácticamente terminamos la unidad número 3. Y por ende deben terminar también la sección 3. ¿Ok? Así que ya estamos prácticamente al 75% del módulo. ¿Ok? Así que para el lunes antes de la sesión, para todos, debemos tener completo los ejercicios de la sección 3, ¿verdad? ¿Ok? Solo un recordatorio nada más, por si se la agarran mucho de party el fin de semana, ¿ok? Ok, empecemos entonces. Let's start. Aida. Blanca. Present. Ok, thank you. Blanca. Present. Very good. Carlos. Present. Claudia. Present. Ellen Nielsen. Present. Very good. Gilmar. Present, teacher. Nice. Javier. Present, teacher. Irma, sorry. Present, teacher. Okay, Jamie. Carla. Okay, Carla. Present. Ah, okay, very good. Maria. Isabel, sorry. She's not connected? Not yet, right?
Mario. Present. Marvin. Present. Rafael. Robinson. I am here, teacher. Okay, very good. Salma. Present. Santos. I am here, teacher. Nice. Sara. Sara. Present, teacher. Okay. Wendy. Oh, I present, see you, Wendy. Teacher. Okay, thank you, Wendy. Liz. I think she's connected, but she's a little sick, okay? Vanessa? Present. Okay. Okay, Liz, it's okay, don't worry. Okay, yes. Thank you. See? Perdón? Creo que Wendy quiere decir algo, pero no se le escucha, ¿verdad? Okay, thank you, Robinson. Sí. Yes. No se te entiende, Wendy, lo que me quieres decir. No, okay, very good. Okay, let's start for today. We have basically in the activities we have for today, we continue with the present continuous with but just to practice, okay? And we are going to read something. Y vamos a leer algo, okay? It's okay, Wendy. I read your message. Get connected when you get to your house. Te conecta bien cuando llegues a la casa, okay? Para trabajar, to work. Okay, today we will study again the present continuous, but for one repeated purpose, para un propósito repetido, que ya estudiamos, right? Okay? It's just to practice, es mayormente para practicar. It's just to practice. And the only difference is that today we will study questions. Ahora vamos a estudiar preguntas, okay? So that's the difference, maybe. Esa es la diferencia, that's the difference. Okay. So to start, we have a reading activity. Tenemos una lectura, we have a reading activity. Okay, listen. We will have two activities with this reading, okay? I repeat. We will have two activities with this reading. Vamos a hacer dos actividades con la lectura, okay? We will have two activities. Okay, first, let me show you here. Let me show you the reading. Okay, the reading is to keep, it's like ways to keep employees happy, okay? Or activities. To keep or to have employees happy, okay? So, and the reading is on page 34. Está en la página 34. It's on page 34. So, listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Pay attention here, please. You will work in groups, okay? And in groups, you will read the information. Van a leer la información. No es pronunciación. Es leer para comprender. It's reading for comprehension, okay? And as you read, you answer true or false. Van a elegir verdadero o falso para estas oraciones que están aquí abajo, ¿ok? Repito. No es a pronunciar el artículo que van. Van a leer para comprenderlo y contestar las preguntas que están acá, ¿ok? Tenemos una actividad de pronunciación luego, pero ahorita es a leer para comprender. ¿Ok? ¿De acuerdo? Página 34. Page 34. Así que si visito grupos, no quiero verlos pronunciando, enfocándose en pronunciación. Ahorita es comprensión. Comprehension, ¿ok? Good. ¿De cuánto prefieren los grupos? ¿De cuántos miembros? De cuatro para tomar un texto cada uno. Ok, perfect. Very good. Groups of four. I like it. So we are going to make four groups. Vamos a hacer cuatro equipos, ¿ok? We are going to make four groups. Porque algunos no van a trabajar al 100, ¿ok? Ok, let's go to work. Página que les dije, 34. Ok, page 34.
Vanessa va a participar en la actividad. O si no, para hacer más grande ese equipo, donde está usted. Jamie, ¿va a participar en la actividad? Vanessa, ¿va a participar en la actividad? O si no, para agregar más personas a ese grupo. Sí, teacher, lo que pasa es que me saca por ratos el Zoom. Ah, ahí sí, ya veo, ok. Pero no me envíe. Churritos. Unos churritos. Esa. Ok, entonces en el grupo está Salma, Sara, Jamie y Vanessa. Ahí vi que andaba Vanessa. No. Sí, aquí estoy. Ahí está, Siempre, como vaya, se no mira derrotado el fondo, se mira bien chapuda. No, nomás. Que es la buena comida. Ah. Okay. Okay. Entonces no sé cómo, si no sé, leamos un párrafo cada uno o lo leemos no sé, como ustedes quieran. Sí, un párrafo cada uno. Uh-huh. Vale, entonces comienza Vanessa. Va, perfecto. Continúo yo y hello. Después. Hello. Como es lectura comprensiva en ese momento, sugiero que primero lean las oraciones para ver qué es lo que van a buscar. ¿Ok? Ah, okay. Para que tengan una idea de qué información necesitan para contestar verdadero o falso. ¿Ok? Ah, ok. Ya. Yeah. Gracias, teacher. Okay, leo las oraciones. Entonces. Reading, Vanessa. Ah, okay. Okay. Ah, hello. Wait a minute. Hello. Thank you. Sugiero que primero lean las oraciones que van a verificar falso o verdadero, ¿ok? Así para que sepan qué necesitan buscar en el texto, porque ahorita es lectura comprensiva, ¿ok? Ok, teacher. Para que sea un poquito más fácil, para que ustedes tengan una mejor idea, ¿ok? Thank you. Ok. Entonces, en ese caso, si Carlos está ocupado, hagamos uno cada uno y el último lo leemos entre todos. Las oraciones y comprender las preguntas. Hello, teacher. Hello, sugiero... Como ahorita es lectura comprensiva, sugiero que primero lean las oraciones que van a verificar verdadero o falso para que sepan qué información necesitan para poner verdadero o falso. Así cuando vayan al texto ya saben qué buscar, ¿ok? Ok, thank you. Ok, very good. Hello. Como vamos a hacer lectura comprensiva, sugiero que primero lean las oraciones, okay, que van a las que están al final del texto, para que vean qué información necesitan para verificar verdadero o falso, o para chequear verdadero o falso, ¿ok? Así cuando vayan al texto ya saben más o menos qué información necesitan para verificar verdadero o falso, ¿ok? Como es lectura comprensiva en este momento, ¿ok? Okay. Yes. Ok, es only a suggestion, es una sugerencia. Si ustedes tienen una mejor estrategia, go ahead, adelante. Ok. Ok, perfecto, gracias.
Okay. Teacher. Yes, Alanison. Solo una consulta. ¿Lo vamos a leer en voz alta? No. Es lectura comprensiva, como les digo. La idea ahorita es que contesten verdadero o falso a las oraciones que están abajo. Ah, ok. Perfecto. Sí, por eso vale, les digo, primero lean las oraciones para que tengan una mejor idea de qué información necesitan cuando estén leyendo. Ok. Excelente. Entonces, bueno, entonces cada quien que lea su párrafo y comprenda. Y bueno, y primero vean las preguntas, vean para... Voy a leer yo el mío. La primera yo digo que es verdadera. Que el yoga tiene un importante efecto en los empleados. ¿Employee es empleado para teacher? Sí, es empleado. Lo mismo. Ah, pues, sí. Ah, pues bueno. Es verdadero. Sí, es verdadero. La uno es verdadero. Sí. La segunda creo que también es verdadero. La dos también es, creo que es verdadera. Ah, no, mentira, es falsa. Porque dice que, pero esto no calma la mente, dice. Y aquí dice de que calma la mente. Seguro. Es lo mismo. Sí, es falsa.
La dos. Let's have... Y la cuarta, me corrige si así dice que el juego de ping pong incide en la oficina o quiero ver si los trabajadores jugar ping pong en la oficina incide. Hey. Yes. It says, dice, los trabajadores pueden jugar paintball en la oficina, dentro de la oficina, eso dice. Inside the office es dentro de la oficina. Inside the office, ¿ok? Inside, dentro, ok. Inside the office es dentro de la oficina. Inside, ¿ok? Inside, dentro. Uh-huh. Eso dice la oración. Ok. Ya le estaba dando garabato yo. Nuestro traductor no falló. Hay que aprender bien porque después le van a preguntar a dónde aprendió. Con el profesor Bernardo, él nos dijo que Bernardo va a decir. Hay que tener cuidado con eso. Sorry, teacher. No, it's okay, no problem. We're kidding, estamos bromeando. Ok. In which número, compañera, perdón. Entonces la cuarta es true o false. Worker can play paintball inside the office. Security employee system by organization paintball. Ahí dice cómo organizar, va a permitir organizar juego o algo así de paintball en la oficina. Sí, que dé a sus empleados la oportunidad de jugar. De organizar. Que dé la oportunidad de organizar un día de ping pong. ¿Ya? Entonces la 4 dice, worker can play paintball inside the office. Pues ahí según lo que dice, sí le da la oportunidad. Yo creo que no, pero dice continue reading the next simply, one. Simply getting out. Out of the office. O sea. No. Ah, okay. Mm. Ah, sí. Es false. Out of the office can work wonderful stuff. Staff moral here. Staff moral. La moral de los trabajadores. Ajá, la moral. De los trabajadores. Y tu boost moral es levantar la moral. Yo soy del staff. Y así se dice, tu boost moral. Boost, yeah, boost. Boost. Boost moral. Boost moral. Tu boost moral. Levantar la moral. Vale. Entonces dice for the staff moral. Watch out. Trove has the boss. Watch out.
watch out tone. Is the box has the box. But you're going to be a prime target. Cuidado, aunque. Y Carol y David, ¿qué pasó? Y Carol, ajá. Vaya. A ver, ¿verdad? Bueno. How are you doing? ¿Cómo van? Finished, teacher. ¿Cómo van? Finished. You finished? Yes. Oh, that's nice. Bueno, a ver, en fin, a ver qué nos sale ahí. Hello, did you finish? Yes. Yes. Finish. Okay. Yes. Okay, let's go. Let's go then. Okay, let's wait for your classmates. Esperemos que regresen todos. Let's wait for your classmates and then we check. Was it difficult for you? ¿Estuvo difícil o fácil? Was it easy or difficult? Easy or difficult? So-so. So-so, a little mm-hmm. difficult, you can say a little difficult. A little different. Okay. Okay, now everybody's coming back. Todos están regresando. Everybody is coming back. Okay, everyone. So let's check very quickly. Okay, let's check the answers you have very quickly. Okay, please read the sentence and say true or false, right? Read the sentence and say true or false. Yeah. Okay, volunteers. Number one. Bueno, los primeros que levanten la mano van a ser los que van a participar, ¿ok? The first people to go to reactions and raise hands will participate, ¿ok? Vamos a reactions, si quieren participar y levantan la mano and raise your hand. Blanca has number one. Blanca has number one. Salma has number two. Si quieren participar, vayan a reacciones y levantan la mano, please, ¿ok? I have two, but I have five sentences, pero tengo cinco oraciones. I have five sentences. So I need three more people. Necesito tres más. Okay, Aida, thank you. Number three. Two more. Dos más. Two more. Two more volunteers. Oh my goodness. You are very shy today. Okay, let's see. Isabel, number four. Uno más para las cinco. One more for number five. Number five. Nobody, oh my goodness. Nadie quiere hacer las cinco. Nobody wants number five. Okay, thank you, Sara. Sara is the brave person. She's the brave one. Ella es la valiente. She's the brave one. Okay, so please, read the sentence and say true or false, okay? And we decide together. Okay, Blanca, number one, please. Okay. Yoga has an important effect on employees. It's true. It's true. Excellent. That's right. Okay. Yoga has an important effect on employees. It's true. Very good, Blanca. Number two, Salma. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. It's false. It's false. It's correct.
It says yoga releases tension, but it doesn't calm the mind, pero no calma la mente. And the information says that yoga calms the mind, okay? It's the opposite, right? Yes, yes. So it's false. Es falsa, it's false. Thank you very much, Salma. Number three, Aida. Based on the reading, special occasions are not important. It's false. Exactly. Based on the reading, special occasions are not important. False, right? Because special occasions are important according to the reading, okay? Thank you very much, Aida. Yes. Number four, Isabel. Worker can play paintball inside the office. That is false. It's false. Remember, inside the office is dentro de la oficina. And workers can't, okay? They can't play paintball inside the office, right? It says simply getting out of the office, right? Getting out, salir, getting out, get out, okay? Thank you, Isabel. Okay. And let's see Sarah with number five. So it's false, la cuatro es falsa, four is false. Okay, Sarah? Yes. Still whose photos can often employ. Yeah. It's false. It's false, exactly. It's childhood photos, okay? Childhood photos, can offend. Offend es ofender, offend. Childhood the pronunciation photos. Is offend. Offend employees, okay? It's false, correct. Sarah, it's thank false. You very much, okay? It's false, es falso. Because it says that it's even funny, right? That's what the text says. That's what lo que dice el text, okay? Thank you very much for reading. Now listen. For the next activity, quiero que necesito equipos de tres cerrados, okay? No puedo agregar ninguno más. Al menos que sobren dos, ellos van a quedar en pareja, pero les voy a explicar qué van a hacer, okay? So please, por favor, levanten la mano los que van a trabajar en la actividad para estar seguro y hacer los equipos, no que quede alguien solo, por ejemplo, ok, de los que... Así que todos los que van a trabajar, levanten la mano para contarlos. To count you, please. To see if I count on you. Para ver si cuento con ustedes para la actividad. Los que van a trabajar, vamos a reacciones y levantan la mano para hacer los equipos. Hey, teacher. Hello, Rafael. I am working, but tonight I finish the work and in 30 minutes I go to my home. No problem. It's okay. Stay connected. Only listen the class, okay? Okay, no problem. Irma y Marvin no van a trabajar en la actividad. Quiero que levanten la mano para tomarlos en cuenta en los equipos, para hacer los equipos así bien definidos ya. Vayan a reacciones y levanten la mano si van a trabajar, okay? Go to reactions and raise your hands. Oh, Irma sí la está levantando. Thank you, Marvin. Bueno, infiero que Robinson dijo que iba de camino. Carlos, ¿no va a trabajar, Carlos? Jamie, Rafael dice que está trabajando, right? Ok, muy bien. Tomen en cuenta solo los que han levantado la mano. Tengo 16. I have 16 people, ok? 16 people. Ok, now let me see. We are going to make groups of three. Vamos a hacer equipo. No bajen la mano, así déjenla, por favor. Así dejen la mano, no la bajen. Don't lower your hand, please. Yo, Mario is going to work. Ok, now listen. Así dejen la mano, no la bajen. Don't lower it, please. Let me explain the activity. Listen. Voy a explicarlo en español, ok? I will explain in Spanish. Vamos a trabajar en la misma lectura, in the same reading. Activities to keep employees happy, ok? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Easy and simple. Cada participante del equipo tomará un rol. ¿Ok? Repito. Cada participante del equipo tomará un rol. Ustedes deciden qué rol. Pero les voy a explicar qué va a hacer cada persona. Depende del rol que ustedes elijan. ¿Ok? Así que pongan atención para que sepan qué hará cada rol. ¿Ok? Muy bien. Very good. Let me share. Déjenme compartirles. Dentro del equipo, vamos a hacer equipos de tres, ¿ok? Equipo de tres. Now listen. Dentro del equipo, tendremos
un quizzical questionnaire, un super summarizer y tendremos un Clifford clarifier. ¿Ok? Este de acá lo vamos a omitir porque vamos a hacer equipos de tres. Groups of three, ¿ok? Ahora bien, si a usted le corresponde el rol de quizzical questionnaire, el número uno, quizzical questionnaire, ¿cuál va a ser su tarea con la lectura? Su tarea va a ser crear preguntas para el equipo. Usted sabrá la respuesta, ¿ok? Usted va a crear unas, mínimo unas 6 preguntas para el equipo. 5 o 6 preguntas acerca de la lectura, ¿ok? ¿De acuerdo? 5 o 6 preguntas acerca de la lectura. Debe saber la respuesta el que le toque este rol. Preguntas sencillas acerca de la lectura, ¿ok? Ahora bien, el super summarizer, ¿qué va a hacer? El super summarizer va a hacer un pequeño resumen y con sus propias palabras va a explicar de qué trata la lectura. Va a parafrasear la lectura, ¿ok? No debe ser un gran resumen, algo sencillo, something simple, ¿ok? Algo sencillo, unas 2 o 3 líneas, digo yo, por mucho, o 4 líneas, depende de lo que quiera decir, ¿ok? Ese va a ser el super summarizer. Clifford clarifier, ¿qué va a hacer si usted le toca Clifford clarifier? Lo que va a hacer es buscar al menos unas 10, ok, déjeme buscar otro color aquí, al menos va a buscar unas 10 palabras o 10 frases que usted considere que es nuevo vocabulario para sus compañeros. Las va a buscar en el diccionario y se las va a compartir a sus compañeros, ¿ok? Repito la instrucción. Si a usted le corresponde ser quizzical questioner, va a crear alrededor de, ¿cuántas preguntas dijimos? How many questions? 6. Ok, 5 o 6 preguntas. Ok, 5 o 6 preguntas acerca de la lectura. Esas preguntas van a ser para hacérselas a sus compañeros porque vamos a hacer una práctica, ¿ok? Si le toca el super summarizer, va a hacer un resumen corto de unas 3 o 4 líneas y lo va a compartir con los compañeros después en su momento, ¿ok? Ahorita solo vamos a trabajar. Si le toca hacer Clifford clarifier, ok, va a buscar unas 10 palabras. Pueden ser frases también. Por ejemplo, aparece una que dice boost moral, que es levantar la moral. A boost moral. Ajá, puede compartir esa pequeña frase con sus compañeros. Que sea entre 7 o 10 frases, ¿ok? Que no sea mucho vocabulario, no vayan a presentar 30 palabras, no. Y le dan la traducción a sus compañeros. ¿Está claro qué es lo que van a hacer? Son equipos de 3. Cada uno va a tener un rol. ¿Yes? Es la conversación anterior, ¿verdad? Es la lectura que estuvieron leyendo ahorita. La lectura. Ok. Yes. Perfecto. Háganle captura a esto si quieren. Háganle captura a esto para que vean los roles, ¿ok? No, eso no está en el libro. That's not on the book. The pronunciation of each of this one is quizzical questioner. Quizzical questioner. Quizzical questioner. Super summarizer y Clifford clarifier. The second super, one, please. Super summarizer. Summarizer y Clifford clarifier. Okay. Muy bien. ¿Estamos listos? Are we ready? No bajen la mano todavía. ¿Ya le hicieron una captura? Yes. Yes. Okay, yes. Excellent. Now, I have 16 people to participate. Tendremos un equipo que quedará de 4, ¿ok? En el equipo que quedarán 4, lo que vamos a hacer es que se pueden dividir. El que va a trabajar más prácticamente es el que va a hacer las preguntas, ¿ok? Así que pueden haber 2 questioners, ¿ok? Hacen unas 3 preguntas cada questioner. ¿Les parece? Yes. El equipo que quede de 4, que hayan 2 quizzical questioners, ¿ok? Y que hagan unas 3 preguntas cada uno. Ok, los que no van a trabajar en la actividad son Wendy, Robinson, Carlos, Jamie y Rafael, porque va de camino, dice. Ok, muy bien.
Los que no van a trabajar, por favor, no ingresen a los equipos entonces, para que no se vean los equipos numerosos, ¿ok? Por favor, please. Ok, now let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Ok, ahorita lo que van a hacer es prepararse nada más. Solo se van a preparar. Solo eso. No van a hacer nada más. Les voy a dar 17 minutos para que se preparen. Creo que ni le pueden decir mucho tiempo, pero creo que ni les va a gustar, ¿ok? Así que, igual voy a estar visitando los equipos. Si veo que terminan antes, vamos a salir antes, ¿ok? Muy bien. Okay. Ahorita solo se van a preparar, no van a compartir nada con sus compañeros. Solo van a preparar lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, si usted es el... Ah, y van a decidir qué rol les corresponde a cada quien, ¿ok? Si es el physical questioner, solo va a hacer las preguntas nada más y tener las respuestas listas. Pero no les va a preguntar a sus compañeros. Si es el super summarizer, solo va a hacer el resumen que va a compartir con sus compañeros, pero no lo va a compartir ahorita, ¿ok? O sea, solo definimos roles y cada quien trabaje por su lado. Exactly, exactly. If you are the... let me see the... ¿cuál era el otro? What was the other? Ah, the clarifier. Click for clarifier. If you are click for clarifier, solo van a buscar las palabras, las 10 palabras o frases, y las van a traducir y las van a tener listas para compartir con los compañeros, ¿ok? Vamos a ir a la sesión solo para que definan los roles. Les voy a dar 2 minutos para que definan los roles mejor y después nos salimos y trabajan aquí todos porque aquí les puedo ayudar a todos, ¿ok? Ok. Vamos a ir solo para que definan los roles. Al solo que llegamos, definan los roles para que cada quien sepa qué rol le corresponde, ¿ok? Ok. Vamos a tomar unos 2 minutos y luego regresamos a la sesión principal entonces. Definan los roles, por favor. Define the roles, please. Okay. Teacher. Ah, sí, Carlos. Yo no le he podido, estar en la ¿qué? Participando porque voy de camino para mi casa. Ah, okay. Okay, it's okay. It's okay. Okay. Gracias. Okay, no problem.
Ok, so creo que todos definieron ya, ¿verdad? Yes. Teacher. Yes, Marvin. No. No definieron. No definieron bien todavía ustedes. ¿Quiénes iban en el equipo, Martín? ¿Quiénes estaban? Edmilson, Javier, Carla. Carla, sí, Carla. Claudia. Claudia. Claudia, lo que, Javier. Lo que pasa, teacher, es que Claudia... Sí, sí, escucho, escucho. Escucho, Martín. Vaya. Edmilson, lo que pasa es que Claudia estaba ocupada y no oyó las definiciones de cada rol, entonces nos llevó un poco de ese tiempo explicarle a ella para que tuviera claro, pero no logramos definir los roles. Ok, pueden decidir ahorita mientras los demás están trabajando, solo sería su equipo, los demás sí definieron. ¿Sí? Muy bien. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, excelente. Pueden definir ahorita entonces, Elenilson, no hay problema. Si ella ya comprendió los roles, pueden definirlo ahorita entonces. Pueden dejarle el más sencillo a ella porque no estuvo. El más sencillo es el de clarifier. Solo que busque palabras y que las comparta con los compañeros. Está bien. Bueno, perfecto. Ok, y los demás, si eran cuatro, por ejemplo, no sé cuál rol pueden tomar los demás. Ustedes deciden. Ahorita. Javier, ¿cuál? Marvin sería, creo. Ah, oh, Javier sí está con ustedes. Okay. Señorita. Bueno, pues, voy a hacer una pregunta yo. ¿De qué es? Quizzical. Quizzy questioner. Tienen que tener dos quizzy questioner porque son cuatro ustedes. Cada uno va a crear tres preguntas, ¿ok? ¿Quién más? The Super Summarizer. Super Summarizer. Bueno. A pesar de Anderson también va a hacer tres preguntas. Ya, listo. Las preguntas deben tener respuestas en el texto, por supuesto, ¿verdad? Así que los quizzy questioners deben escribir la pregunta y deben saber dónde está la respuesta porque le van a preguntar luego a sus compañeros, ¿ok? Sí, sí, sí. Ok, sí. Excelente. Solo una duda. Las preguntas se van a sacar de los cuatro párrafos. Del que ustedes quieran, de donde ustedes quieran. Con tal que sea del texto, no hay problema. Ah, okay. It doesn't matter. Ustedes van a hacer las preguntas acerca de la información. Uh-huh. Ok, got you. Thank you. Y para los demás, ¿cuánta eficiencia rápido definida? Así somos, rápidos. Eso veo. ¡Qué bárbaros! Trabaje. ¡Ey, yo estoy en tu grupo! ¡No! Ya apareció el Rafa. Voy saliendo de trabajar, pues voy caminando aquí entrando a mi colonia, güey. ¿Cómo es? ¿Qué me cuentas? ¿Qué vamos a hacer? Está bueno, Rafa, terminar de trabajar y llegar, de llegar allá a tu casa y después te conectas. En el caso que sean frases para los clarifiers, para los Clifford clarifiers, que sean frases las que van a buscar, las pueden buscar en el traductor de Google, si no saben, ¿ok? Solo copy-paste, copia-pega, ¿ok? Si son frases. Si son palabras, pueden buscarlas en Word Reference, el diccionario que les di al principio, ¿ok?
aprovechando que ahorita la mayoría están conectados, solo falta una persona, recordarle, ¿verdad?, que para la otra semana, el día lunes, antes de la sesión, deben terminar la sección 3 de la plataforma, las actividades de la sección 3 de la plataforma, ¿ok? Para la otra semana, antes de la sesión de lunes.
How much time do you need? ¿Cuánto tiempo más necesitan? How much time do you need? 5 minutes? Or you finish? ¿O ya terminaron? Or you need 5 more minutes? ¿Cinco minutos más, les parece? 5 more minutes? Yes, yes, okay, yes. 5 more minutes. 5 minutos más, yes, entonces. Okay. 30 minutes, teachers. No, too much. We need to see other things. We need to see other activities. Hello, teacher. Excuse me, ¿qué tarea están haciendo ahorita para incorporarme? Mientras siguen trabajando, les pasaré asistencia, ¿ok? I will pass you the attendance. So, just continue working. Continúen. Continue. Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Claudia? Present. Okay. Present. Present, teacher. Ok. Elenison? Present. Ilmar? Present, teacher. Irma? Present, teacher. Javier? Here, teacher. Okay. Jamie? Carla? Present. María? Present. Mario? Present. Very good. Marvin? Rafael? Present, teacher. Okay, teacher. Perfect. It's okay. It's okay. It's okay, Marvin. I'm sorry for my tarde in my class. For being late. It's okay. I know you were working. Yo sé que estaba trabajando. Don't worry. Robinson? Salma?
Present. Santos? Present, teacher. Very good. Sara? Present, teacher. Wendy? Present, teacher. Liz? Present, teacher. And Vanessa? Present, teacher. Very good. Thank you, Vanessa. Okay, so 5 minutes are gone. Ya pasaron los 5 minutos. The 5 minutes are gone. I don't know if you already finished. No sé si ya terminaron. I don't know if you already finished. Yes, in my case. Your case. Los que ya terminaron, por favor, levantan la mano para ver la mayoría, okay, to see the majority. Go to reactions and raise your hands if you finished. Los que ya terminaron, the ones who finished. Okay. Almost half. Casi la mitad terminaron. Almost half. Okay, 3 more minutes. 3 minutos más. No more. 3 more minutes and no more. Y van a compartir lo que tienen. You will share what you have. Okay? 3 more minutes. 3 minutos más. 3 more minutes. Okay, quizzical questionnaire, ¿verdad? Quizzical questionnaire, yes, quizzical questionnaire. Questionnaire. Yeah, that's right. Okay, okay, everybody. Well, time is over. Se acabó el tiempo. Time is over. So listen, to make it simple, if you have 2 questions, ask the 2 questions, okay? If you are quizzy questionnaires, si son quizzy questionnaires y solo tienen 2 preguntas, hagan las 2 preguntas que tienen, okay? If you are summarizers, si son summarizers, super summarizers,
solo den el resumen que hasta donde lo tienen ahorita, till you have it, okay? And if you are the Clifford clarifier, si son el Clifford clarifier y solamente han encontrado 7 frases y tienen el significado de 7 frases, compartan lo que tienen, share what you have, okay? Yeah? So listen. In this moment, you will go with the same groups, okay? And you will share what you have. Vamos a ir con los mismos grupos y vamos a compartir lo que tenemos. You will share what you have. Pero el questioner le va a hacer las preguntas al grupo y el grupo debe buscar la respuesta, okay? The group needs to find the answers, okay? Okay. Y si no las encuentra, les ayudan. You help them, okay? Con el vocabulario, with the vocabulary, solo le dan el vocabulario y le dan el significado. You give the translation in Spanish, okay? And with the summarizer, el summarizer solo va a dar el resumen al grupo. Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes, so take turns, toman turnos. Yes. Ustedes deciden quién va primero. You decide who is first, okay? Okay. All right, so let's go then to practice. Vamos a practicar entonces. Let's go to practice. Let me sure you are with the same group. Solo déjenme revisar que están con los mismos equipos. You are with the same groups. Let me check. Okay, let me see. Let me see quickly. Yes, you are with the same groups. Si alguien no está con el equipo que pertenece, me levanta la mano para ir a sacarlo, ¿ok? All right, let's go. Let's go and practice. Let's go and practice. Rafael, hello. Hello, teacher. En su caso, como no vino a tiempo para prepararse para la actividad, lo voy a enviar a un equipo para que solo escuche la actividad, ¿ok? Ok, sí, no problem, teacher. Ahí inicio. No, it's okay. I know you were working. Yo sé que estaba trabajando. No se preocupe. Don't worry. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Games to boost morale. Teacher, we have take notes about this or no? No, it's not necessary. Just listen to your classmates. Okay, perfect. Yeah, it's unnecessary. Okay. Question number three. Why is important let off employees for organizing another activity? And I should give them the answers too, or okay. Let them look for the answer, and if they don't find it, you give it. Déjalo buscar la respuesta, y si no la encuentran, entonces se la damos, okay? But let them think for a moment. Okay. Let them think. Let them read for a moment. Okay, excellent. Okay, the first. Okay. You got it, or?
you work in an office and I get it. And you employ. Okay. Yeah. Nilsson, uh-huh. Can you repeat the first question? Why yoga is important for employees? And your employees. No iba a ser pregunta. It's very important because yoga can help aliviar a little stress. Can alleviate the meal. Alleviate stress. Alleviate stress. Calm the meal. The meal. Mind. Calm the mind. Mind. Yes, release. ¿Cómo es the release? Yes. Release. Yes. Release can maintain release tension. Improve it. Brain. Improve brain function and lymph mode. This is the answer. Okay. Perfect. Excellent. Correct. Okay. Yeah. Correct. And tell me the second question. Tell us why don't you necessary es necesario ahí no comenzaría con el is it no necesario. Bueno, pero es una pregunta, entonces tiene que ir como que ¿cómo se dice? Con o solo con la W question. Ajá. Podría ser ¿por qué es necesario organizar las reconocerlas? Ajá, reconocer. Pero en ese caso tendría why is necessary. Solo why, ¿por qué? Why is, o sea, porque tú estás preguntando por qué. No, por eso. Yes, why. O sea, por eso, porque tú estás diciendo. Okay. What is necessary? Bueno, simplemente. Why is necessary a knowledge? En especial. Location. Ajá, especie de location. Entonces, tenés que decirnos ahí por qué es necesario. Bueno, nosotros la buscamos, a ver. Nosotros tenemos que buscar. Busquémosla a ver si es la que pensamos. Vaya, why is necessary. Sería because it have a big impact. Okay. Quiero ver it show things. O podría también it show your team that you care about them. Podría ser. O no sé cuál era la respuesta que tú tenías identificada. Es que yo solo hice respuestas. Digo preguntas. Ajá, pero, o sea,
La idea es hacer la pregunta y al mismo tiempo identificar en el párrafo la respuesta. Yeah, but your answer is okay, Isabel. Your answer is okay. Your answer is okay. If the question, si la pregunta es why is it important to what? To acknowledge care. Why is necessary? Dice, why? Why is it necessary? Special occasion. Yeah, because it can have a big impact on employees, right? It's okay. Okay. And it shows that you care. Okay, because it has. Las teníamos que anotar nosotros también. No. It's only for practice. It's only for practice, okay? Ah, only for practice. It's only for practice, yeah. Vaya. Next, Hilmar. Next. Buenos días. Okay. Entonces creo que me he confundido un poco. Si gustas, di tú las otras, compañera, y me voy a quedar con las otras. Vale, porque... yo les puse del párrafo 3 y 4. Vaya, en español. Vaya, lo puedo decir en español, pero pongan atención. Nos sacaron. No. ¿Quién de los tres está escuchando la clase? No sé si nos va a salir bien. Pongan atención, pues le voy a decir. Si no, sí, pero. Teacher. Hablando. No. Ya que nos dé la duda, nosotros, bueno, los compañeros, porque yo me acabo de incorporar, una de las preguntas, I give you an opportunity to lead or some stay be organized a day of payball, se dice, ¿verdad? En las tres. En ese caso, por ejemplo, podría ser a step bow, you're going to be, no sería, be a primitive target. Ok, ¿qué quiere decir la pregunta? What does it mean in Spanish? Espérame que no la he buscado yo, solo estábamos buscando ahí la. Espérame. ¿El turno de quién es ahorita? I'm sorry for the interruption. ¿El turno de quién es ahorita, Santos? Sí, es que yo he formulado unas preguntas basadas en las preguntas. Pero el turno de quién es ahorita en ese momento? ¿Del clarifier o del questioner o de quién?
the physical question. El primero. Ah, el physical questionnaire. Ok, ¿y ya hicieron alguna pregunta? ¿Están buscando la respuesta? No, es... Ah, bueno. Yo tengo la pregunta que les hacía, era what can be mean release tension and help alleviate stress. Entonces la respuesta es yoga. Okay. La otra es who give your employers an opportunity to leave off some skin by organization of day of fightful. Entonces la respuesta que tengo es the boss. Okay. Mm-hmm. It's okay. Entonces ahorita Santos iba también está en la misma, en lo misma que ¿cómo se llama? Physical question. Ah, okay. He's asking. Él está preguntando en ese momento entonces. Yes, no. Yes. Sí, yo tengo esa pregunta. So, ah, okay. Estamos como buscando la respuesta. Ah, okay, entiendo. Okay, perfect. Mm-hmm. Perfect. It's okay. Continue. Como la A es E, creo yo. Ah, ya vino el teacher, vaya, el que nos saque de la duda. You are a master. Teacher, how do you spell or how do you say? Acknowledging. Simple acknowledging, así. Acknowledging. 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 Okay. Acknowledging. Acknowledging. Sí. Ya ven, yo puedo, le dije. Ah, pues Rafa tenía razón. Gracias, pues, acknowledging. Acknowledging. Teacher, cuatro veces lo pregunté mi mente hasta que me dio. Way to go. Vaya, ¿qué otra, Blanca? Subestimar, underestimate. ¿Cómo se dice? Underestimate, creo yo. Ya, yeah, eso okay. Ah, pues sí. Underestimate. Ok. Luego tengo steam, que es vapor. Y prime target, que es como objetivo prioritario, decía ahí. Como prioridad. Mm-hmm. Objetivo principal. Eso estaba en la... Quiero ver... creo que en la última del texto. No, está en la número 3, creo que está. Sí, es la última palabra del tercer párrafo. Prime target. Prime target. Prime tiger. Sí, you're going to be a prime target. Prime target. El objetivo prioritario. Just only that. En lighthearted. ¿A dónde está esa? En la número 4. La cuarta línea. Lighthearted. Harter, ajá, uh-huh. Que lleva una coma, ¿verdad? Una un palito, ajá, un guión. ¿Cómo se llama eso? Un guión. Ajá, un guión. Light hearted. Yes. Light hearted. Dice alegre. Alegre, ¿verdad? Yeah, it's okay. Alegre. Alegre. It's the same, teacher, like happy. Teacher, yes, it's synonym. It's synonym to happy. But it's more for personality. Al paintball. Oh, I entonces, like it. ¿Cómo sería? Good. Porque fun es divertirse, ¿verdad? Exactamente. Exactly. Entonces, ¿cómo se traduciría lighthearted fun? Divertirse de alegría, ¿o cómo? I don't know. Let me see the context. Déjame ver la parte donde está. Let me see. Yo creo que porque el aire es como más fuerte, ¿o no? Es como con más intensidad. Sería como ligera, una diversión ligera. It's a kind of like this. It's a bit of easy. Light-hearted fun. Ajá. Ajá, una diversión rápida. Exacto. O ligera. Ajá.
Ligera, pero ligera de que libera, ¿verdad? Algo así es el contexto. Ajá, sí. Yeah. Como un chiste y una risa que dure un minuto. Ajá, ligera, pero que libera. Ok, como que ajá, hace okay. Sentir bien. Lighthearted. Ajá. Exactly. Cuando uno ve context. A la... como cuando uno ve a la ex. ¡Ah, oh, hola! Y se asusta después. Ya vuelve a la realidad. Un segundo. Después de, ah, mejor que me haya quedado solo. Ya uno vuelve a solo existiendo. Oh, oh my goodness. It's a good example. From the bottom of your broken heart. Oh my goodness. Okay, continue, please. Okay, thank you, teacher. Yo tenía la culpa, teacher. Yo estaba bien. Pero okay. A deprimir aquí. Vaya. Por esto. If you work in the office. Staff moral. ¿Verdad que la dijo, Blanca? ¿Cuál? Staff morals. No, esa no. ¿En qué párrafo está? Está en el 3, en la penúltima línea. Staff morals. No, esa no. Que no es la moral del personal. Ajá. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, staff bueno, es personal. Del grupo, no sé. Sí, de trabajo. Ajá. O los empleados. ¿Quién falta? Who is missing? ¿O ya están en el último rol? Or not yet. Sí, ya es no? El último. Teacher. Ah, ok. Continue, please. Ajá, continue. Solo como Rafael acaba de entrar, ¿verdad? Entonces solo le dijimos que buscara las palabras. Ah, ok. Que le costaba. Ajá, entonces eso estábamos esperando. Ah, ok, perfecto. Todo me cuesta, ese es el problema. It's part of the process. Ya. Yeah. Watch out to the bus. We're going to find target. I don't see. I'm sorry. We don't have more time. I'm sorry. I gave you a lot of time for this activity. I'm sorry, Rafael. Rafael. No problem, teacher. Understand me. Okay, well, to be sincere, I didn't expect to spend too much time on this activity, okay? Para serles sincero, no esperaba que nos iba a llevar tanto tiempo la actividad. I didn't expect the activity was taking too long, all right? But in the end, the most important of this activity is that you can study vocabulary, que pueden estudiar vocabulario, you can study pronunciation, you can practice listening, you can practice speaking, okay? So it has many purposes. This activity has different purposes, okay? And I know that at least you remember the meaning of some words.
y sé que al menos recuerdan el significado de algunas palabras, ¿ok? Aprendieron algún vocabulario nuevo. You learned some new vocabulary, ¿ok? Or phrases, o frases, tal vez, ¿ok? So thank you very much for practicing the activity. Did everybody finish? ¿Todos terminaron? Did everybody finish? Yes? No? I'm sorry. I couldn't give you more time. Ya no podía darle más tiempo. I'm sorry. Okay, I'm sorry about that. But the most important is that you had the idea, okay? And you had the ideas on your notebook, maybe, okay? Lo más importante es que tenían las ideas, aunque tal vez algunos no las compartieron, okay? That's the most important here. So thank you very much. So quiero que vayan a reacciones ahora. Y ahora quiero que todos ustedes se den una reacción. Give yourselves a reaction, please, okay? I will give you a reaction. Okay, so good work. Buen trabajo. Excellent work. Thank you very much for being part of this activity. Okay, and now let's go to an activity I have here. Okay, listen. We have a conversation on page number 35. En la página 35 tenemos esta conversación. We have this conversation, okay? So, take 1 or 2 minutes and read the conversation. Take 1 or 2 minutes and read the conversation. Tomen 1 o 2 minutos y lean la conversación. Read the conversation for you, please. Okay, now, I want you to pay attention to the questions. Quiero que pongamos atención a las preguntas que tenemos. Pay attention to the questions we have. For example, this question. Who are attending the annual conference this year? Who are attending? Next question. Where is it taking place? Okay? Next question. When are the materials arriving? When are the materials arriving? Okay. Arriving. Exactly. So please let's pay attention to this to these questions. Okay. Now I ask you. When I say, cuando yo digo, who are attending the annual conference this year? Basically, cuando hago una pregunta con who, when I ask a question with who funciona como sujeto en una pregunta. Okay. Who works as a subject? Porque significa quién. Who. Okay, so it works as a subject. ¿Y quién es una persona, right? It's a person, so it's a subject. Luego uso el verbo to be, who are, y luego el verbo con ing. Who are attending? ¿Quiénes van a asistir? Who are attending the annual conference this year? Second question. Where is it taking place? ¿Dónde va a tomar lugar? ¿O dónde se llevará a cabo, podemos decir? Okay, where is it? Miren, tienen el where, luego el verbo to be, el subject y el verbo con ing. Okay. ¿Cuál es la diferencia en la estructura que estudiamos del presente? Este es presente continuo, por cierto. This is present continuous. ¿Cuál es la diferencia que en preguntas usamos primero el verbo to be, verdad? El verbo to be. Ajá, y después va el subject y después va el sujeto. El subject y después va el what? El verbo con ing, right? El verbo. El verbo con ing, ok. So, la única diferencia es que cambiamos la posición del verbo to be al principio y el sujeto va después en preguntas, ok, in questions. Yes? Let's look at the other question. Veamos la otra pregunta. When are the materials arriving? Miren, when, el verbo to be primero, are, luego el sujeto que es the materials y el verbo con ing, ok. When are the materials
Alright, bien. So pay attention to this, please. Ahorita vamos a poner atención a eso. Ya les voy a explicar más en detalle. So by now, listen, please, to the conversation. Listen to the pronunciation, please. So let's start with the pronunciation of the conversation. So listen carefully. Let's start with Rita. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year, and where is it taking place? Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Listen again, please. Escuchen otra vez. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Confirm, confirm, confirm. No dicen confirm, no, confirm. Confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, let's listen to Maria and Elenilson. Maria, you are Rita, and Elenilson, you are Luis, okay? Okay. Okay. I have to say the number of Nilsson. Oh, oh, Luis. Luis. Luis, you can say Luis. Mm-hmm. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay, thank you very much, Ellen Nilsson and Isabel. Now let's listen to Javier and Sara. Javier, you are Rita and, Sara, you are Rita and Javier, you are Luis, okay? Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? God is, yes. They are arriving of Friday morning. Okay, thank you very much. That's excellent. Now let's listen to Marvin and Salma, okay? Marvin, you are Luis, and Salma, you are Rita. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the material arrived? Do you know? God is, yes. They are arriving on Friday morning.
Okay, thank you very much. Okay, let's listen to a last pair. Let's listen to Aida and, let me see here, Aida and Hilmar. Hilmar, you are Luis, and Aida, you are Rita. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hilmar, hello. Sorry, teacher. It's okay. You are Luis. Yes. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, this staff is attending and the conference is taking place in the red room. Rita, by the way, when are the materials arrive? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, thank you very much. Excellent. Thank you for your participations. Now pay attention to this. Pongamos atención a algo. Pay attention to something. If the question is, who are attending the annual conference this year? Okay. ¿Quiénes van a atender la conferencia anual este año? What is the answer for that question? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? What is the answer for that question? The IT staff. Exactly. The IT staff is attending, right? Lo que estudiamos yes. en el presente continuo. ¿Qué va primero? El sujeto, el verbo to be, y luego el verbo con ing o el complemento. Y el complemento si es necesario, ¿ok? ¿Ok? Second question. Look at the, here. Aquí pregunta quién. Who, right? So the answer, la respuesta va a ser acerca de personas. The answer is about people, right? Porque la pregunta es who, quién, quiénes van a atender, quiénes van a asistir. But now look at the second question. Veamos la siguiente pregunta. Where is it taking place? Where quiere decir dónde. So what is the answer for this question? ¿Cuál es la respuesta? In the great room. Ah, the conference is taking place. In the great room. ¿Cuál es el lugar? The great room. El gran salón, digamos. O el, sería el gran salón. El gran salón Rita. El gran salón Rita. El gran salón Rita, ¿ok? Sí, es que no tiene, o no tiene puntuación, ¿verdad? No, sí tiene coma, pero yo lo sí, creo. Sí, es cierto. Lo tapó. So listen, the most important here is that cuando la pregunta es where, en la respuesta tenemos un lugar, a place, porque la pregunta es dónde. So the answer is a place. La respuesta es un lugar. The answer is a place. Okay, let's continue. Look at this question. When are the materials arriving? ¿Cuándo van a llegar los materiales? ¿Cuándo? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? On Friday morning. They are arriving on Friday morning. When, ¿cuándo? On Friday morning, viernes en la mañana. So, si if the question is when, si la pregunta empieza con when, la respuesta va a tener un tiempo. Va a tener tiempo, ¿ok? Por tiempo. Tiempo, right? You will have time on Friday morning. Viernes en la mañana, on Friday morning. Ok, keep this in mind. Llevemos eso en mente. Now, please. Ok, let me erase this. Ok, according to the conversation, de acuerdo a la conversación, ¿cómo podemos completar estas preguntas? How can we complete these questions? For example, question number one. When are the materials arriving? Question number two. Who? Oh, por cierto, ahí hay un error donde dice who are attending the conference. Esta pregunta nunca se puede escribir en plural. Who are? Who is? Who is tendría que ser en la conversación. Les iba a decir y se me olvidó, ¿ok? So, the right form is who is attending the conference, ¿ok? ¿Quién va a atender o quién va a asistir a la conferencia? Yes? And number three? Where is the meeting taking place? Ok. Partimos de estas preguntas para lo que les voy a explicar a continuación. Ok. So, we depart from these questions. So please pay attention in the next part. Vamos a la siguiente parte. Okay, here. Aquí tenemos el main cake.
Aquí está el main cake o el pastel principal de esta sesión, ¿ok? Ya al final, pero aquí está el pastel principal. Now listen. So basically, this is present continuous. Esto es siempre present continuous. What is the difference de lo que hemos estudiado que aquí tenemos? Here we have questions, ¿ok? Aquí tenemos preguntas, questions. Question ask. Questions, right? Y preguntas usando what, when, where, why, which, who or how. Okay? What is easy, right? What is qué? When dijimos que era cuando, where dijimos que era dónde, y se va a contestar con un lugar. Why, ese no lo vimos. Why. Why is por qué, y se va a contestar con because. ¿Ok? Si yo pregunto algo con why, voy a contestar con because. Bernardo, ¿pero por qué no contesto con why? No, porque why es para preguntas y because, aunque significa porque, es para respuestas. ¿Ok? It's for answers. Uh-huh. Which, que es cuál, who, que es quién, dijimos, y how, que es cómo. Como how are you, cómo estás, ¿verdad? Como, ok, now, listen, vamos a ver preguntas con estas palabras, pero no con todas quizás. Veamos la primera pregunta usando why. Why is he meeting the new people today? ¿Por qué él se reunirá con las nuevas personas hoy? Miren la estructura. Primero va la WH word, las palabras que están acá. Luego va el verbo to be, ok. Luego va el sujeto, aquí el subject. Luego va el verbo en ing, el verbo con ing, y el complemento, right? Y el complement que continúa acá, ¿ok? Esa es la estructura. La diferencia en estructura en lo que hemos estudiado en las oraciones sencillas o oraciones simples es que aquí el verbo to be pasa antes del sujeto. Eso es toda la diferencia, ¿ok? That's all the difference. ¿De acuerdo? Agree? Now, yes. Miren la pregunta usando when. Tenemos primero el when. Luego tenemos siempre el verbo to be en la fórmula. Then we have the subject. Luego tenemos el sujeto, que es the new office. Y el verbo con ing. Y si es necesario un complemento, se le pone, ¿ok? Veamos la siguiente pregunta. Usando where, ¿dónde? Igual el verbo to be primero. Luego el subject, que sería your boss, tu jefe. Where is your boss? ¿Dónde está tu jefe? ¿O dónde tu jefe va? Y luego tener, having, ¿ok? Que el verbo va con ing y luego el complement, ¿ok? How do you answer? ¿Cómo respondemos? Si me preguntan, why is he meeting, la número uno, why is he meeting the new people today? ¿Cómo contesto? Ah, because it's very important, maybe, ¿ok? Because it's very important, porque es muy importante, ¿ok? Second question. Aquí, cuando preguntamos con why, lo que necesitamos dar es... Lo que necesitamos responder es una razón, a reason, ¿ok? Y empezamos esa razón con because. Because it's very important, porque es muy importante. Because it's very important, ¿ok? Cuando pregunto con when is the new office launching? ¿Cuándo van a lanzar la nueva oficina? Y luego decimos, it is launching. ¿Cuándo puede ser? On Friday, on January, on February, in March, in April, no sé, ¿ok? Digo un tiempo. Y finalmente, where is your boss having the annual meeting? ¿Dónde tu jefe va a tener la reunión anual? Digo un lugar. For example, in Sheraton Hotel. I don't know. Or in Crown Plaza Hotel. So, porque me está preguntando where, dónde. Así que aquí contesto con un lugar. ¿Ok? Teacher, in this question, the answer we have to give a complete answer. It's not necessary. No. In real speaking, it's not necessary. Cuando estamos hablando, realmente no es tan necesario. It's not so necessary. Si okay. Me dicen, por ejemplo, where is your boss having the annual meeting? In Crown Plaza Hotel. Solo eso. In Crown Plaza Hotel. Okay. Only that. I don't have to say he is. No, no. In the hotel. You don't have to. Okay. No es necesario. It's not necessary. Okay. Thanks. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? This topic is a bit more complicated, right?
Yes. Porque ya tenemos preguntas abiertas, ya no son preguntas sencillas, ya son preguntas abiertas. ¿Ok? Sí. Ya no es solo, are you happy? ¿Ok? Sino que ya necesitamos una respuesta más completa. Yes. Y en el ejercicio de los párrafos, quizás el ejercicio más difícil son las preguntas. Yes. Yes, definitely, it's true. Pero yo creo que al menos conociendo qué significa cada uno de estos, se nos va a facilitar hacer preguntas. It will be easy to make questions, ¿ok? Preguntas abiertas, open questions. Sí. ¿Ok? Sí, y eso lo manejamos en español también. Exactly, exactly. So, do you have any other questions, Irmar? ¿Tenemos preguntas? Do we have questions? No? No, okay. We don't have. Si no tienen preguntas, vamos a ver qué tanto comprendieron. Vamos a ver si es cierto. Como no tienen preguntas, I imagine you understood, ¿ok? Remember the formula. Recuerden la estructura, la fórmula que les dije, ¿ok? Yeah? So, listen. On this exercise, en este ejercicio, on this exercise, we have. Aquí les da en paréntesis, les da el sujeto y el verbo que van a utilizar, ¿ok? Solo necesitan poner el verbo to be que necesitan, ¿ok? The verb to be you need. Ok, for example, question number one is, what company? Y luego, como les da you work, le ponemos el verbo to be que es are, el subject que es el continúe y el verbo con ing. What company are you working for? ¿Para qué compañía estás trabajando? What company are you working for? ¿Cuál es la estructura? Primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing. ¿Ok? Question number two. How can I say, how can I do it? ¿Cómo puedo dejar la número dos? Who is how? He? How is he? How is he? Is he? Dividing. Exactly. How is he dividing? ¿Cómo va a dividir en los grupos? How is he dividing the groups? Very good. Recuerden, para el he y el she, la forma del verbo to be que uso es is, right? Is, okay? Yeah. Okay, let's continue with question number three. ¿Cómo when, quedaría? How will it, when? Is she? When is handing. She? Handing, okay. Handing. When is she handing the checks? ¿Cuándo va a repartir los cheques? When is she handing the checks o a dar los cheques? Esta frase es importante. Yes, definitely. Very important. Very important. When is she handing the checks? Okay, seguimos la estructura. Let's continue. Which factory? ¿Cuál fábrica? Which factory is no, are, your voz es singular. Your voz es singular. It's singular. Oh, yes. Is your boss visiting? Factory is como your boss es como decir he, ¿verdad? Porque es tu jefe, yes. él, right? Mm-hmm. Así que decimos is. Which factory is your boss Visiting, con ing el verbo, recuerden. Visiting. Okay. Visiting. Next, la última. Why? The new secretary es el sujeto. Why? Is porque the new secretary es como decir la nueva secretaria. Is the new secretary? Ella, she, right? Working. Mm-hmm. Why is the new secretary? Aquí en esa rayita se supone que va working. A new secretary. Y working, okay? Porque no tengo espacio, I have no space. Why is the new secretary working the next Saturday? ¿Por qué va a trabajar la secretaria el próximo sábado? Why is the new secretary working the next Saturday? Okay? Saturday. Yes. So, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? Do you have any questions? No? No, no. No. Are you sure? ¿Están seguros? Are you sure? No es porque ya se quieren ir a dormir, ¿verdad? En parte. Finger point. Finger pointing. Okay, so do you have any questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions? No, I don't have. No. Okay, solo quiero reforzarlo un poquito. I just want to reinforce a little bit, okay? Vaya. Acá. Para escribir la fórmula ya más detalladita. ¿Qué necesitamos? El when, por ejemplo. El doble.
Esto, estas palabritas se llaman WH questions. WH questions. Así se llaman estas palabritas. WH questions. Questions. Así, mira. Oh, my goodness. Así. WH questions. Así se llaman esas palabritas para iniciar esas preguntas abiertas, ¿ok? WH questions. ¿Qué va primero? El WH question. What is next? ¿Qué sigue? El verbo to be. ¿Qué sigue? Hasta se lo voy a escribir en color diferente. ¿Qué sigue? What is next? El sujeto. Eso. When is she? ¿Qué sigue? What is next? El verbo con ing. El verbo con ing sería when is she arriving. 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 Y pueden escribir un complemento si es necesario. Aquí no es muy necesario un complemento, ¿verdad? Yes. When is she arriving? ¿Cuándo llegará ella? When is she arriving? Esa es la forma que seguimos. Imagínense que hacemos una pregunta utilizando... Ok, let me use the same color. Solo que voy a usar el mismo color para que no se vayan a confundir. Imagínense que yo voy a usar el where. Where, primero va la WH question, ¿verdad? Where. Ajá. Aquí voy a poner are para usar otra forma del verbo to be. Where are... Y luego el sujeto, que sería you, o they, puede ser they. Where are they? Where are they? Y luego el verbo con ing. Working, for example. Where are they working? ¿Dónde ellos están trabajando? ¿O dónde están trabajando ellos? Yes, la misma estructura. Primero la WH question, luego el verbo to be. Luego el sujeto y luego el verbo con ing para la pregunta. Y voy a hacer la última pregunta. I'm doing the last question, ¿ok? Lo siento si no los dejo ir a dormir todavía, pero quiero que quede claro esto. La última pregunta sería usando... Let me el see. Have, teacher. El have. El what. Vamos a usar... El what. El what, ¿ok? What quiere decir qué. My goodness, I'm sorry. ¿Qué? Ok, what. Voy a usar el verbo I. Okay, so voy a decir what, am, que es la forma del verbo to be también. Luego I, que es yo. What am I? Y luego voy a poner doing. What am I doing? ¿Qué estoy yo haciendo? What am I doing? Okay. Mm-hmm. ¿O qué voy a hacer? What am I doing tomorrow, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué haré mañana? What am I doing tomorrow? Seguimos la misma estructura. Se lo escribí en colores diferentes para que vean qué va primero, okay. Qué va después y así sucesivamente para que identifiquen mejor qué va en cada parte. So, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? ¿Questions? No. No questions? No question. Si quieren, hagan una captura de esta parte, si quieren tenerla para que vean bien, así por colores, qué va primero y qué va después. Si quieren, hagan una captura de pantalla antes de que me salga de esta pantalla. Ok. Bueno, si alguien hizo la captura, que la mande ahí al grupo. Ok, maybe that person can send it to the group. So no questions then. No hay preguntas acerca de este tema. Son preguntas en presente continuo. Ok, pero preguntas usando WH questions. O estas se llaman en español preguntas abiertas, open questions. Ok, or WH questions, si les quieren llamar así en inglés. Ok, so do you have any questions? ¿Tienen preguntas? ¿O ha quedado claro? Claro. Salma, do you have any? I can see Salma is turning on the microphone. Do you have any questions? No, teacher. No, está claro. Muy bien. Okay, entonces si está claro, solo recordar lunes, ya saben. No le voy a pasar asistencia. Ya sé que los 21 se conectaron, ¿ok? Eso es excelente. That's very good. Solo que alguien creo que ha salido ahorita, pero igual ya le tomé asistencia, ¿ok? Bueno, ya saben que para el lunes, antes de la sesión, deben tener completa la sección 3. Así que, por favor, así como lo hicieron para la sección 2, que todos estaban listos, antes de la sesión, de igual manera, pido lo mismo para el día lunes. ¿Ok? Lunes, 14. Para el día lunes 14, por cierto. Valentine's Day. ¿Okay? La clase primero. No se vayan a celebrar. Si van a celebrar, pidan la tarde en su trabajo y van a celebrar, ¿ok? Pero se quedan en la clase, ¿ok? Please. Okay, thank you.
Okay, thank you for connecting. Gracias por conectarse. Solo se me queda Marvin, creo, ¿verdad? Only Marvin says, I think. Yes, Marvin? Yes, right? Yes. Okay, thank you everybody for connecting. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night, teacher. Good night. Bye bye. Okay, good night, teacher. Hello, good night. Solo vamos a poner en waiting room a Sara, que se había quedado conectada. Ok, so Marvin, this space is for you. Este espacio es para ti. This space is okay. For you. No, pues, es que la verdad que sí se entiende, entiendo todo. Va. La, el detalle que lo que me falta es repasar más que todo y practicar. Ok, práctica. Algo difícil porque como me levanto temprano a trabajar y vengo tarde por las trabazones, me cuesta. Y en el trabajo que paso bien ocupado, la verdad es que es bien difícil. Entiendo, entiendo. So there's no time to practice. No hay mucho tiempo para practicar. There's no time to practice. Pero sí, vamos tratando. Y con lo de la asistencia, ¿cómo vamos? Ahí me habían mandado un mensaje que me iban a llamar. No me llaman. O te mandaron un mensaje de inglés corporativo. Ah. ¿O de dónde te enviaron un mensaje? Sí, de inglés corporativo. Sí, yo pero por eso. Sí, sí, yo realmente lo que hago es que cuando llevan dos o tres inasistencias, yo ya les hago como la sugerencia de que no dejen de conectarse. Igual lo hago siempre en la clase porque eso es muy importante, ¿verdad? Pero según el registro que yo tengo acá, vamos a ver. Dos, déjame revisar. Marvin. Sí, el detalle es que tú tienes 5 faltas, ¿verdad? No, 4. Are you sure? ¿Estás seguro? Yes. Sí, porque te faltaste el segundo día, el cuarto día y el quinto día, 2 días seguidos, ¿ok? Uh-huh. Ajá, y luego en estos últimos días faltaste, no sé si es que te conectaste solo un momentito tal vez y no escuchaste. 1, 2, 3. La última vez fue cuando le mandé el mensaje de que. Ajá, el día del mensaje, ese día, el día anterior, no sé si fue ese día o el anterior que no te conectaste. Esos dos, ahí no te conectaste 2 días, creo, según veo. O te conectaste, ajá, 2 días. Uno seguidos. Que le avisé. Y el otro que no le avisé. Ajá, serían 5. No, pero no fueron 2 días seguidos. No, es que yo creo que la otra. Yo creo que le dije a usted, bueno, sí me conecté, pero no iba no estaba, como le digo, con cámara encendida porque venía manejando. Ah, entiendo. Entonces no contestaste la asistencia, ¿fue? La asistencia de la mitad, cuando usted la estaba pasando, yo iba parqueando el carro, entonces no alcancé a conectar el micrófono. Pero, ok. Y todo de la última hora sí ya estaba en la casa. Sí, pero de igual manera, si es así. En Zoom te registra los minutos que te conectas, ¿ok? Así que con eso no hay ningún... Ese es un registro personal que llevo. Pero Zoom, ahí hace la descarga directamente en asistencia de cuántos minutos te conectaste, aunque hayas estado con cámara apagada. Te lleva el tiempo real, ¿ok? En el que te conectas. Sí, entonces básicamente son 4 inasistencias. Y 4 inasistencias es el máximo que uno puede faltar, ¿ok? Porque eso ya... Ajá, y después de eso ya debe conectarse a tiempo uno, porque si no los minutos le van restando. Seguramente por eso fue que te escribieron de inglés corporativo. Yo por eso lo hice también con tiempo. Me alarmé cuando vi que faltaba. Ya tenía varias faltas por esa razón. Así que al menos mi indicación es de que en lo que resta, ya faltan prácticamente 6 días para que terminemos el... 6 clases para que terminemos el módulo. Que te conectes desde las... Si es posible, antes de las 8 y salirte hasta que termine. Porque si no, sí te va a afectar bastante lo de la inasistencia. Ok. Tenía unas preguntas, unas palabras aquí guardadas porque la compañera no la... Se quedó corta de las palabras para buscarle significado. Ok, adelante. Outcomes, ¿qué es? Outcomes. Resultados, outcomes. Outcomes. Resultados. Resultados. Resultado esperado, ¿verdad? De algo. Uh-huh. De un proyecto, por ejemplo. ¿O de qué? De algo, de una idea que yo tenía. Y la implementé. Ah, bueno. Uh-huh.
Y el simping, acknowledging, algo así. Acknowledging es como reconocer. Acknowledge, en sí el verbo es acknowledge y significa reconocer. Ah. Ajá, así ya te lo escribo acá. El verbo y es. Y got it. Entiendo. Got it. Entiendo. ¿Qué es? Entiendo. Entiendo. Ajá. Oh, got it. Te entiendo. Es como que me están diciendo algo, me están explicando algo y le digo, oh, got it. Ya entendí. Ah. Got it. El que estamos viendo, ese es. Acknowledge. Creo que así va. No recuerdo muy bien el spelling de esa palabra. Acknowledge. Así. El verbo es acknowledge. ¿Qué significa? ING al final. Ajá. Sí, pero. Ajá, te entiendo. Ah, pero ese es. En su forma original. En su forma original. Ajá. Acknowledge es reconocer. Y ya con ING, reconociendo. ¿Ok? Ajá, cabal. Ajá, got it es este. Ya lo entendí. Ok, got it. Got it. Ah, ya le entendí algo que me están explicando, por ejemplo. Imagínate que yo te expliqué un tema y, oh, teacher, got it. Ya le entendí. Ok. Sí, es que bastantes palabras faltan. Uh-huh. Solo está alcanzado y te escribí. Sí, yo tal vez, en este caso, el got it, tal vez un jefe me da una orden y yo le digo, got it. Okay, ya entendí, lo voy a hacer, got it. Uh-huh. Ok. Esto de último está más o menos, solo es de estarlo practicando. Sí, es mayormente está práctica. Uh-huh. Está fácil lo de la composición de las preguntas para answer. Yes. Ahí por eso es importante lo que vimos de último, cómo hacer preguntas, al menos en presente continuo, ¿verdad? Porque tenemos una mejor idea de la estructura. Uh-huh. Ya. Yeah. Sí, la verdad es que sí, ahorita creo que no voy tan. Bueno, no sé qué dirá. Sí, sí, realmente sí. Yo sé que a ti se te dificulta menos que a otros compañeros. Y la verdad es que lo que tú me estipulas, ¿verdad? De que es bien difícil porque trabajan y yo sé que tienen horarios bien, bien apretados. Y yo entiendo esa parte que es bien, bien complicado. O sea, yo trabajo también, yo soy empleado y yo sé que es bien, bien difícil. Por esa razón es que trato de hacer la clase como bastante práctica, que ustedes practiquen bastante. Quizás no, sí. Yo explicar solo lo necesario, pero de ahí que ustedes hagan cosas. Para que al menos si no practican durante el día, aquí tengan un espacio para practicar lo que vamos viendo. Uh-huh. Esa es la idea de hacerlo así. Porque casi siempre ni se siente las 2 horas. Sí, como practican bastante. Ajá, cabal. Y es bueno porque uno aprende ahí. Exactamente. Bastante. Aprender así. Quitando la pena. Así es. De eso se trata en el inglés. Porque si no, si siempre tengo miedo de equivocarme y no participo, no hago las cosas, es como que no estoy haciendo nada. Uh-huh. Claro. Ya. Yeah. Bueno, yo creo que por ahí vamos ya. Ok, thank you then, Marvin, for connecting. Gracias por quedarte entonces a la sesión. Bueno, feliz noche. Ok, good night. See you tomorrow. On Monday. See you on Monday. Ok, bye. Bueno.